Cuentos fantásticos latinoamericanos. En él encontraremos el cuento de Julio Cortázar, quien nació en 1914 en Bruselas, Bélgica. A los 4 años se mudó con su familia a Buenos Aires, donde estudió de maestro y profesor de letras. Es uno de los escritores más reconocidos por sus libros, cuentos, poesías y artículos políticos, con el fin de apoyar y defender los derechos del hombre. En 1984, Julio Cortázar fallece en París, Francia. Julio Cortázar se inspiró en la pintura de Jacobo Borges, Reunión de un Círculo Rojo, de 1973. El escritor narró lo que el artista interpretó en aquella obra. Es una historia impactante y difícil de comprender, pero al llegar a entenderla, más de uno queda cautivado. La historia se basa en Alemania, Wiesbaden. En ella encontraremos el personaje de Jacobo, aquel hombre que había trabajado todo el día y buscaba un lugar para comer y refugiarse de la lluvia. Allí apareció Sabred, un restaurante el cual parecía tranquilo y solitario. Al entrar y acomodarse, se aparece en él una mesera, la cual le toma su pedido. Al retirarse, enciende un cigarrillo y mientras fumaba pensaba en lo raro que era todo, en el lugar que estaba vacío. Pensaba que por ahí era alguna costumbre, ya que él solamente estaba trabajando en Alemania, o algo raro sucedía. Se dejó llevar por la comida, la cual se la trajeron, y en el rato apareció una chica llamada Jenny, que era una turista inglesa, la cual despierta la intriga de Jacobo por su manera de actuar y sus reacciones. Al darse cuenta ya por su tercer cigarrillo, se dio cuenta de que algo ya no andaba bien con el lugar. Jacobo intenta planear un plan para poder salvar a Jenny y a él de ese lugar y que ella no volviera nunca más allí. Lo que ellos no sabían es que ambos tenían el mismo plan, pero el destino los sitúa en el mismo lugar, donde esas noches de lluvia ella ya no estaría otra vez sola.